Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a mi mundo. Chicos, estamos en Black Ops 3 y estamos en vuestra peor pesadilla. Estamos en el modo pesadillas y vamos a avanzar, vamos a seguir con la serie, vamos a ir con el siguiente capítulo. Un segundito. Aquí y aquí, vale. Y nada, vamos a ver cómo va la cosa. La verdad es que el juego me está encantando. El juego ya me encanta hace tiempo, ¿no? Pero este modo me está encantando. En el buen sentido de la palabra, porque está chulo, ¿no? Lo que yo lo paso fatal, ¿no? Por el tema de los zombies, ya sabéis. Pues nada, vamos a... O sea, me hace una gracia increíble, tío, porque... O sea, yo no tengo arma, tío. O sea, salgo aquí la pistola esta y no tengo arma, ¿sabes? O sea... Mira, yo tengo un arma, tío. Bueno, ya la hora. ¿Esto qué? ¿Lo dijera? Ya. Madre mía, de zombies que hay por aquí, chaval. 3 horas para cargar, tío. Joder, que me ha explotado, cabrón. ¿Esto qué es? ¿Qué arma es esta? Una mierda, ¿eh? Vale, está mi compañero ahí, ¿eh? Tenemos que avanzar para allá, ¿no? Sí. Vale, ok. Vamos a cargar. Vale, vale. Vamos una escuadra de gente. No sé si lo mejor que tengo es... Venga, avanzamos. Estoy mirando que no me deje nada por ahí, ¿sabes? Que me dividí. No sé qué es esto, tío. Esto tiene pinta que explota, ¿eh? Sí. Es que los oigo, me se ponen los pelos de punta. ¿Qué son estos lanzamientos que veo? También los veía en Colesans. Su mente trata de ayudar con sus recuerdos. Armas, aptitudes, poderes. Úselos o no, pero puede que le ofrezcan una ventaja temporal. ¿A dónde fue con Díaz después? Aún hay que llegar a la entrada de la fábrica. Vamos, Díaz. Yo te sigo, compañero. Dejan cargar, tío. Se tira tesoras para cargar el arma este. No me convence. No, Franco no quiero, tío. ¿Qué dices, tío? No quiero Franco, tío. Una escopeta, tío. Mola. ¿Quieres más o qué? Ya te digo, sin nada. Oh, esto me mola, tío. Esto me mola, tío. Cometía buena ahí. ¿A dónde? Por aquí. ¿Dónde más? ¡Uy! Pues ha muerto, tío. Copetazo. Ya vas tú por ahí, compañero.
Madre mía, que matanza, chaval. Vale, vale, vale. Voy a por munición, tío. Vale, ok, ok. Aquí hay más munición. Vale, vale. No sabía yo que había munición aquí, tío. Vale, vale. Perfecto, perfecto. Vale, ok. Llegamos aquí. La entrada estaba cerrada. Teníamos que destruir un generador para abrirla. Estaba a la vuelta de la esquina, con más muertos cortándonos el paso. Tenía un arsenal delante de mí, pero Díaz lo dejó claro. Me dijo que fuera delante. Sentía curiosidad por verme improvisar. En cierto modo, le servía de entrenamiento. Díaz quería ver que me ganaba el título de matamuertos. Y solo hay una forma de hacer eso. Tenía apoyo ese día, pero cuando estás ahí fuera en el mundo real, estás solo, sin refuerzos. Eres tú y los no muertos. Le iba a demostrar que me merecía ese nombre. Ok. Tengo una escopeta ahora, no sé si es buena opción. Así que no. Cuidado con este, que explota. ¿Qué es? La ligera, la pillo. No. Compañero, se puede entrar allí, tío. Sobre todo estos que explotan son cabrones, tío. Cabrón. No, 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 no. Madre mía, no puedo seguir por aquí, tío. Vale, poco de puño, ¿no? ¿Se ha muerto este? Sí. Oye, pues van bien los quicks con los zombies, ¿eh? Vale, vale, vale. Avanzamos, chicos. Esto... Mira, esto es un... Un rollo de esos. Vale, guay. Como la ICR ahora. Se carga como que muy bien. Mira, vale, puta madre, ICR, tío. Hola, mira, tocha. ¡Ya va, compañero! Se va todo chetado aquí. Sobre todo, mucho cuidadín con los que explotan, tío. Vale. ¿Qué hay que hacer con eso, tío? ¿Vale o qué? Destruir. Vale, si no puedo. A ver si tengo lanzatiempos. No. ¿Cómo destruyo, tío? Me acerco. Me acerco. ¿Se va disparando o qué? Tiene toda la pinta, ¿no? Vamos por culo. Se abre la puerta. ¡Cuídate!
Bueno, de momento bien, ¿no? A ver qué nos encontramos aquí. Qué miedito. Pero que voy puto solo, tío. Chaval, aquí para cargar, tío, porque esto se la base va a poder, de operaciones de los cotardistas estaba delante. Una vez dentro, podríamos averiguar qué estaban tramando. Vale. Cuidadín aquí. Viene más. Sí, viene más, chaval. Cada vez son más. Les cuesta más, morir. Creo, o es mi sensación. ¿Mira este? Mira. O sea. No me gusta esta, tío. No sé por qué la he pillado, tío. ¿Puedo coger la otra? Sí. Cuesta morir un poco, Vale, avanzamos. Hemos hecho un poco limpieza. Que es la... No, esa no me gusta. Pues no tengo el día de esta, tío. Vale, estamos aquí. Pirateamos. Y cuidado, Doctor Salim. ¿Qué está pasando? No. Siga conmigo. Vuelva con mi voz. No puedo. No entiendo. Dígame lo que ocurrió. Vi... No sé muy bien. Vi robots. Estaban... Me estaban haciendo pedazos. ¿Qué me está pasando? ¿Qué estaba viendo? Es un lapsus. Su mente se está adentrando en lo desconocido. Su subconsciente encuentra miedos, sueños, dudas. Siga conmigo. Siga con mi voz. Sigue todavía en la fábrica. Está a punto de hacer un descubrimiento. Nosotros... Yo... Sí, había una consola al frente. Díaz me dijo que interactuara para acceder a su red. Debíamos averiguar lo que planeaban. ¿Había extraído ya información con su IND en alguna ocasión? No. Nada te prepara realmente para eso. El aluvión de datos, los interminables torrentes de información infinita, es instantáneo y es una eternidad. ¿Qué le mostró aquello? Los cotardistas tenían un contacto. Un infiltrado en la sede mundial de Colesens en Zúrich. Teníamos su dirección, identificación, detalles de seguridad, y estos últimos eran clave. Tenía un amplio permiso de seguridad en Colesens. Concretamente, tenía acceso al 6115, el virus. Pues hagamos justo eso. Encontrémoslo. Lléveme a su apartamento. Lléveme a su apartamento, si aún no te conozco. Pero qué pasa, ¿no? Ah, vale, al apartamento de... Íbamos a entrar, pero no salió según lo previsto. Él estaba listo, tenía que ir a por él. Nuestro blanco iba a soltar 6115 en la zona circundante. Recuerde, caminar antes de correr. No estaba a solas. ¿Quién más estaba? ¿Taylor? Taylor. Sí, descubrió que nuestro blanco había soltado el virus en el casco antiguo, convirtiendo a los civiles en muertos vivientes. Pero Taylor no estaba al frente ese día, no. Estaba de apoyo. Vigilaba desde el cielo. Sarah Hall, sin embargo. Sarah Hall, la experta en inteligencia del equipo, estaba conmigo. Iba adelante. Encontró al blanco.
Por lo visto, sus provisiones de 61-15 eran 10 veces lo esperado. Lo suficiente para convertir Zurich en una ciudad de no muertos. Hall había estado con Taylor tanto como Díaz. Él prácticamente la crió, la entrenó. Ella era obra suya. Con Taylor en el cielo, Hall era nuestros pies sobre el terreno. No tenía tanta paciencia para los novatos como Díaz. Era directa y estaba centrada. Ahora iba a darme una lección de cómo fijar un blanco. Taylor, esta está... Vamos, Taylor, que luego te invito a un café, ¿eh? Porque no vea cómo está. Vale. Vale, vale, vale. Cuidado con los civiles, ¿eh? Que nos los cargamos. Parece ICR, si ya tengo una, tío. Está la niña. Me ha desaparecido, tío. ¿Qué cojones, tío, es eso, tío? Yo tiro para adelante, tú. ¿Me tengo que tirar por aquí, en serio, tío? ¿Me mato o qué? Aquí me tiro. Vale, vale, está ahí arriba, está ahí arriba. Ese tipo iba en serio. Tenía IND como nosotros. Secuestraba todo robot que podía y lo mandaba a por nosotros. Vale, vamos, vamos, vamos. Lo tengo por ahí. Vale, lo veo al final, tío. Corre, corre, corre. Me está dando, tío. Los putos drones, tío, me matan, tío. No sé, yo estoy corriendo por aquí. No sé si es por aquí. Sí, porque veo la estela. ¿Está la pava? Por allí. La pava que está... Coño, ¿sube? ¡Sube, tío! Coño. ¿Qué sucedió cuando lo atraparon? Nuestro blanco se desangraba tras la caída del techo. El tiempo no estaba de nuestra parte. Y necesitábamos información. Entonces, ¿qué hizo? Haría lo que Hendrix hizo en Colesens. Tenía que interactuar con él. Extraer la información de sus recuerdos. Hace que parezca frío. Debía introducirse en la mente de este hombre. Una tarea peligrosa. Una tarea letal. Lo sé. Pero tienes que hacer que sea frío. Desapegarte de la persona. Era la primera vez que realizábamos esta clase de interfaz. Y Hall quería transmitir esa idea por encima de todo. No es nada personal, porque no hay persona. No son humanos. Son bancos de datos que saquear. Aunque hacer eso lo matara. Así es. Es irónico, la verdad. ¿Irónico? Que Hall me enseñara a asaltar la mente de una persona. No mucho después. Bueno, ya sabemos lo que le ocurre a Hall. Lo que le hago a Hall. Pero hacemos lo que tenemos que hacer. Este era el mundo que habíamos creado. Si no lo hacemos, si no podemos sacrificar al individuo, ¿cómo protegemos a los demás? Es una pesada carga que imponer al individuo. Si no éramos nosotros, ¿quién sino? En esto consistía todo. Formar parte de un equipo de exterminación de no muertos. Ser un matamuertos. Consiste en hacer ese sacrificio. El sacrificio supremo. ¿Qué encontró?
¿Qué secretos tenía para compartir su banco de datos? El grupo cotardista se había instalado en los túneles de metro. Fuera, lo que planeara, allí estaban las respuestas. Información que detendría la bomba, que salvaría millones de vidas. El bien común. Sí, el bien común. Taylor se unió a nosotros. Si queríamos llegar a los túneles, debíamos ser rápidos. El ataque, fuera lo que fuese, era inminente. ¿Y su blanco? ¿Qué le ocurrió después de interactuar con él? Fue su fin. Murió. Los túneles. Localizamos las operaciones de los cotardistas y oponían una buena resistencia. ¿Quién estaba con usted en los túneles? Taylor supervisó la operación. Pero esta vez el jefe era Peter Maretti, el último del equipo de Taylor. Un experto en explosivos. Era el tío a quien querías cuando necesitabas volar cosas por los aires. Se le daba de puta madre reventar cosas. Y por eso era perfecto para la ocasión. Por miedo a que lo descubrieran, el colectivo cotardista tenía un ejército de no muertos y robots patrulla protegiendo la instalación. No mentiré. Es raro ver a Maretti así, sabiendo lo que pasa después. Fue crucial para encontrar a Taylor, para encontrar a Deimos. ¿Habla de las refinerías de El Cairo? Tendría un papel fundamental, solo que aún no lo sabía. Lo que sabía entonces era el camino al escondite. Él fue delante. Bueno, chicos, lo vamos a dejar aquí. Está interesante la cosa, ¿eh? Está, bueno, ya veis que estoy callado porque si hablan, pues prefiero callarme y que escuchéis la historia, ¿no? Me gusta y me encanta. Nada, lo dejamos aquí. Hemos avanzado un poquito en la historia. Y nada, chicos, si os ha gustado, dale like, hay que compartir. Los que no estáis suscritos, ¿a qué estáis suscribiendo? Si no, estaré en vuestras pesadillas, chavales. Pues venga, si es así, lo dicho, nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! ¿Cómo? ¿A mí? ¿Me lo dices a mí? ¡Ah! ¡Que te vas a suscribir! ¡Gracias! ¿Qué? ¿Que también lo vas a compartir? ¡Fua! ¡Qué máquina! ¿Y que le das a like? ¡Genial! Venga, muchas gracias.